El equipo futsal femenino del Colegio Intecoba es finalista de los Juegos Intercolegiados que se desarrollan en el distrito. En categoría mujeres, pues, nos ha ido excelentemente. Hemos jugado los partidos, los hemos ganado todos. Estamos preparando el equipo para ahora jugar la final el día miércoles, la final que será jugar en el Coliseo. Entonces, esa es la tarea que tenemos para ahora pendiente. Entrar a las niñas, estos 3 días que nos quedan, para ver si, digamos, ser campeones para jugar el departamental. En la ciudad o en el sitio donde la organización lo indique. Entonces, el desarrollo de la niña ha sido con mucho sacrificio, tanto de los docentes del colegio como de ella misma, que han querido participar en esta actividad deportiva intercolegiado con un bien de la parte académica y de la parte deportiva. La final de este torneo se desarrollará el próximo miércoles 17 de agosto en las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos. El encuentro será entre el Colegio Intecoba y Campo Galán. Es bastante complicado por lo que hay profesores que a veces no les gusta que la niña participe en esto. Pues yo entiendo que a ellos no les guste eso, pero siempre ha sido un poquito bastante complicado para poder hacer los entrenamientos, participar en los torneos. Pedir permiso para que salgan de las clases, nos vuelve casi que un imposible, porque el profesor no quiere salir a jugar, porque ahí tienen sus razones, ¿no? Mira, ya ve, allá está la pero a veces no entienden que es una actividad deportiva que hace parte de la académica de ellos y que por tal razón deben permitir que ellas desarrollen sus propios deportes, esa disciplina deportiva que a ella les gusta. Entonces ellos deben tener un poquito más de comprensión para esta clase de actividades, que es una actividad obligatoria del gobierno nacional. El equipo femenino del Colegio Intecoba busca quedar campeón para poder obtener el pase que le permita jugar el departamental.